A continuación vamos a hablar de tres cracks por los que el Barça está muy interesado. Veremos esa última hora de mercado de fichajes y hablaremos también del futuro de Luke de Jong. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de una de muy mala sobre el posible fichaje del egipcio Mohamed Salah. El FC Barcelona quiere reforzar su delantera este verano con la llegada de una superestrella del fútbol mundial. Desde los palcos del Camp Nou sueña con el aterrizaje de Erling Haaland, pero es una operación que presentaría bastantes dificultades para la entidad. Es por eso que desde el club han estudiado otras alternativas y los candidatos serían Robert Lewandowski y Mohamed Salah. Sin embargo, el posible fichaje del egipcio se acabaría de poner cuesta arriba para los culés. El faraón termina su contrato en el Liverpool en 2023 y las negociaciones están rotas. El futbolista y su representante no tendrían intención de aceptar la propuesta hecha por el equipo de Merseyside y su renovación está en pausa desde diciembre. En este escenario ha entrado el Barça, que ve al extremo como una oportunidad de mercado inmejorable y como buen aspirante a llevar la bandera del proyecto durante los próximos años. A pesar de esto, desde los despachos de Anfield Road no tienen ninguna intención de dejar salir al delantero y le han puesto la etiqueta de intransferible. Los Reds prefieren probar su suerte e intentar convencerlo de firmar su renovación con la institución. Así, esto representa el riesgo de que Salah pueda dejar el equipo como agente libre durante el verano de 2023. Los dirigidos por Klopp se negarán a cualquier acercamiento y el 11 seguirá vistiendo la camiseta roja al menos una temporada más. Esto ha significado un revés para el Barça en su plan de hacerse con la figura de los ingleses. La única manera de lograr que el Liverpool acepte sentarse a hablar con algún club es que el jugador ejerza presión sobre la directiva y exija su venta. No obstante, esto se antoja bastante complicado, ya que Mo no ha dado señas de querer forzar una salida. El internacional con Egipto no vería con malos ojos empezar una nueva aventura en otro país. Al futbolista le haría ilusiones llevar sus talentos a España y le habría hecho saber a su entorno que el Barça es una opción favorita. El conjunto blaugrana se habría enterado de esto y por ello empezaron los contactos con el jugador. Pero la posición de Liverpool con respecto al caso Salah podría dar marcha atrás a todos los planes. Empieza un nuevo culebrón en el Barça. Por tanto, así está la situación con el faraón. Vamos a hablar ahora de otro crack de la Premier, de Rafinha, y es que el Leeds quiere alejarlo del Barcelona. Rafinha se ha convertido en uno de los nombres de moda de cara al mercado de fichaje de verano. El FC Barcelona lo ve como una alternativa ideal para el extremo derecho, en medio de la incertidumbre por la continuidad o no de Ousmane Dembélé, cuyo contrato vence el 30 de junio y, a día de hoy, no se conoce si lo extenderá o hará sus maletas para abandonar el Camp Nou. El extremo brasileño del Leeds United ha emergido como una de las grandes prioridades del Barça y el propio jugador estaría interesado en su traspaso en este verano. Pero no sería tan fácil. Desde el Elland Road quieren agotar todas sus opciones para evitar que el futbolista de 25 años se marche, puesto que es uno de los jugadores más diferenciales de la plantilla y que además en esta temporada se ha destapado como goleador. El internacional con Brasil lleva dos temporadas en el equipo en la Premier League y acumula 57 partidos con 15 goles y 2 asistencias. En este curso ha explotado su faceta goleadora, con 9 tantos en su cuenta personal en 28 partidos. Todos los ha anotado en la Premier League. Su nuevo entrenador, Jesse Marsh, se ha pronunciado al respecto y ha dejado claro que insistirán hasta el final para conseguir su permanencia, reconociendo el interés del FC Barcelona. El técnico fue cuestionado sobre si ha mantenido una conversación al respecto, pero se limitó a decir que no le he dicho una palabra sobre Deco, agente de Rafinha, o el Barça, aunque todos saben que está ahí fuera, añadiendo posteriormente que queremos disfrutar del fútbol que podamos realizar con él aquí e intentar convencerlo de que se quede. El Barça peleará hasta el final para conseguir el traspaso del extremo brasileño, pero la operación no depende únicamente del gran interés que tienen los azulgranas en su traspaso. Si Ousmane Dembélé acaba renovando, las posibilidades serían mucho más reducidas, sobre todo si el Barça termina encontrando una fórmula para conseguir la continuidad de Adama Traoré, otro movimiento que está pendiente. Lo que sí está seguro, en cualquier caso, es que solo hay espacio para dos jugadores en la plantilla. El factor económico, como siempre, será clave y determinará lo que puede o no
hacer el Barça, pero de momento el interés en Rafinha es una realidad y los blaugranas agotarán todas sus opciones. Vamos a hablar ahora de Dani Olmo, y es que el Barça prefiere aparcar su fichaje para el próximo año. No es ningún secreto que Dani Olmo gusta en el Barcelona. Los azulgranas, que lo tuvieron en su cantera, llevan tiempo con la idea de acometer esta operación, pero la noticia ahora pasa por la imposibilidad inmediata de hacerse con el internacional español. Según la información desvelada por AS, el club azulgrana ha decidido aparcar su fichaje. Las altas exigencias del RB Leipzig, que pedirían unos 60 millones de euros, no cuadran con la idea de la entidad culé. Dani Olmo tiene contrato en el cuadro alemán hasta el 30 de junio de 2024. Por tanto, el Barça intentará hacerse con el atacante en verano de 2023, siempre y cuando no renueve antes con el club de la famosa marca de bebidas energéticas. Y es que los culés quieren contar con esta baza para rebajar las pretensiones del RB Leipzig. Los germanos, si quieren evitar que se vaya libre un año más tarde, se verían obligados a negociar. Dani Olmo, que se ha convertido en una pieza clave para Luis Enrique en la selección española, es del gusto de Xavi, algo que es recíproco. El técnico entiende que el extremo tiene el ADN Barça, que tanto insiste en recuperar, y el futbolista querría subirse al carro azulgrana en claro ascenso desde la llegada del entrenador. Este curso, el jugador de 23 años ha participado solo en 18 encuentros, 9 de ellos como titular por culpa de las lesiones. Pese a que se ha perdido unos 2 meses y medio de competición, suma 3 goles y 5 asistencias. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Luke de Jong, de cara a cuando se acabe su cesión en el Barcelona. El Sevilla dejó marchar a Luke de Jong rumbo al Barcelona, en parte porque se quedó sin sitio en el esquema de Lopetegui. Unos meses más tarde, parece que el neerlandés ha recuperado el impulso, así que en los despachos de Sánchez Pizjuán están estudiando aprovechar y venderle en cuanto vuelva de su cesión, ahora que se ha revalorizado. Mundo Deportivo informa sobre ello, pero advierte que los hispalenses no descartan quedárselo en caso de que ofrezca un nivel notable en la capital andaluza y se adapte a los planes de su entrenador. Es una decisión que habrá que tomar rápido porque el contrato finaliza en 2023. Este verano es la última oportunidad para traspasarle. Cuando el Sevilla fichó a Luke de Jong, procedente del PSV, pagó alrededor de 12,5 millones de euros. En la actualidad, su valor de mercado es de 5,8. Así que los nervioneses gozan de margen para jugar con sus posibles pretendientes y recuperar prácticamente la mitad de la inversión que realizaron en su momento. Mientras esto sucede, el delantero sigue centrado en su día a día por Barcelona, que podría intentar hacerse con él si Xavi Hernández le da su bendición. Después de que Sergio Busquets confirmara que Frank Kessié ya está atado, Joan Laporte y los suyos saben que han de explorar con los ojos bien abiertos la ventana de traspaso. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!